Intentaron repetir el asalto a la televisión pública, pero fracasaron. Este grupo de terroristas que yace en el piso ingresó al hospital público de Yaguachi en la ciudad de Guayaquil para rescatar a un compañero antisocial que había resultado herido. En imágenes difundidas por la policía, se pueden observar en ropa interior siendo trasladados a la penitenciaría tras ser capturados en flagrancia. Las autoridades informaron que el grupo criminal operaba desde un centro de rehabilitación que fue allanado. Ha sido el centro de comando de toda esta gente. Adicional a eso, ha sabido funcionar como un prostíbulo. Tienen menores de edad y todo eso vamos a judicializar. Dentro de este centro de rehabilitación se encontraron armas de fuego, droga. Adicional a eso, ha tenido un sistema de cámaras, el cual monitoreaba la presencia policial. En un operativo conjunto entre Colombia y Ecuador fueron interceptados dos sumergibles cargados de droga. En uno de ellos había 3.2 toneladas de contenido ilícito que pretendía ser trasladado fuera del país vecino. Un operativo en el sector de la zona económica exclusiva, aproximadamente a 32 millas náuticas desde Esmeraldas y a 4 millas náuticas desde la frontera marítima con la República de Colombia. En este operativo se logró la incautación de un semisumergible de bajo perfil en el que estaría al interior de este sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. El narcosubmarino, al igual que el incautado en Colombia, es de color gris y mide 15 metros de largo. En los últimos años, el país vecino se ha convertido en una autopista de la cocaína que se envía a los Estados Unidos y Europa a través del Océano Pacífico.